Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lakshmi. Es una madre proveedora, es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza, toda esa prosperidad, la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día, la que nos abre las puertas de los trabajos, a los cambios de éxito, a los cambios de prosperidad. Pues bien, ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales, principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos, me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción. También te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los videos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana, pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. Así que comenzamos. Para esta semana, Géminis, veremos cuál es el mensaje de los ángeles que te tienen deparado. Te dicen los ángeles que esta semana todos los sueños que tú has tenido en tu mente se van a llevar a cabo. Es muy importante que pongas de tu parte para que puedan ser concretados. Todos los días a partir de esta semana empieza a hacer algo que te puedan llevar hacia alcanzar estos objetivos, estas metas, estos sueños. El ángel de los sueños te va a estar acompañando, va a estar poniendo en tu mente todas esas ideas, toda esa inspiración que tú necesitas para que se puedan llevar a cabo a lo largo de esta semana. En el mensaje del amor, vamos a ver qué es lo que te depara el universo. Te dice el universo que tú no estás preparado para que esta nueva relación que se está dando pues tenga un éxito o dure mucho tiempo. Tú acabas de terminar una relación amorosa la cual pues te dejó dañado, te dejó lastimada en ciertos aspectos morales, emocionales e incluso espirituales. Así que te dice el universo que date un tiempo en donde comiences a reestructurarte, en donde te des cuenta el por qué existes, para qué existes como individuo, como hombre, como mujer. No creo que sea buen momento para que empieces una nueva relación. Tienes muy poquito que terminaste una, entonces yo te recomiendo que empieces a buscar terapias alternativas como es el yoga, la alineación de chakras, las sesiones de Reiki. Son terapias que yo te puedo ofrecer si vives aquí en el Distrito Federal para empezar a cortar pues todas esas energías negativas de tus relaciones pasadas. Si ya te encuentras compartiendo tu vida con alguien bajo el mismo techo, te dice el universo que ha llegado el momento en el que pongas pongas en práctica el amor propio, que te hagas la pregunta de ¿para qué estás con una persona? Obviamente que si tú elegiste estar con este ser humano es para poder compartir, para poder crecer juntos en emociones, en éxitos y para que también estén en las malas y en las buenas, como se dice cuando se unen. Entonces ha llegado el momento de que te sientes con tu pareja y le preguntes qué es lo que espera de la relación y que también tú le externes qué es lo que esperas de esta maravillosa relación. La relación no está mal, pero está cayendo en un momento de monotonía, de aburrimiento. Entonces ha llegado el momento de que ustedes le den ese nuevo aire. Si tú todavía te encuentras soltero o soltera, te sientes bien, dice el universo que estás a gusto, estás disfrutando de emociones y sensaciones que hace mucho tiempo no habías podido disfrutar, pues porque estabas unido a un ser humano que pues no te daba esa oportunidad de ser tú,
de vivir como individuo que eres y disfrutar todo lo que se estaba poniendo al alcance de tus manos. Hoy sí lo puedes hacer, hoy estás disfrutando de tu vida, estás disfrutando de tu soltería, te estás renovando, cámbiate de look, visita lugares que ya no podías visitar, reúnete con esos nuevos o viejos amigos, haz una vida alegre y feliz para que puedas disfrutar de esta nueva existencia que el universo trae para ti esta semana, signo de Géminis. En la prosperidad, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado el universo. Te dice la madre que aquí ella te va a dar todo. La madre tierra, el universo, esta es una madre bondadosa de prosperidad. La madre de la bondad, de hecho es la que vemos aquí atrás. Ella es Lakshmi. Ella es nuestra diosa hindú de la prosperidad, es la que nos da toda esa riqueza, tanto física, emocional, espiritual como material. Entonces, aquí te está hablando ella en una representación diferente. Te dice que todo lo que tú le pidas a la madre tierra, todo lo que tú le pidas a la madre de la prosperidad, ese cuerno de la abundancia, va a llegar a tu casa, va a llegar a tus necesidades. Esta semana, en todos los signos, está saliendo que ha llegado el momento de que todo lo que tú tienes empieces a ponerlo o a invertirlo en tu hogar. Ha llegado el momento de ver qué es lo que le hace falta a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, a tu misma casa. Acuérdate que de donde sale la energía del éxito y de la prosperidad es de nuestra casa. De esa manera, cuando llegamos y vemos nuestro hogar limpio, nuestro hogar próspero, con todas esas decoraciones que nos gustan, que nos llaman la atención, bueno, pues entonces cambia también nuestra manera de pensar y para poder sentirnos cómodos con lo que tenemos. Aquí te dice esta madre maravillosa, la madre de la prosperidad, que le hables, que le pidas, que le agradezcas todo lo que te ha dado, como tú la concibas, pero ha llegado el momento de recibir lo que ella desde el corazón, desde lo que ella desde la energía positiva te está brindando, tanto en tu negocio como en esa nueva oportunidad de trabajo que viene para esta semana. No te desesperes, vas a ver que esta semana, si no tienes trabajo, háblale diosa madre, a la madre tierra, y dile que sea bondadosa contigo y vas a ver cómo va a poner en ti, en tus manos, ese trabajo de éxito y de prosperidad que tanto has estado esperando. En tu suerte, te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el lunes. El número de la suerte es el 5 y el color para esta semana es el rojo, esa intensidad para poder llevar a cabo todos esos proyectos, para poder llevar a cabo todas esas ideas e inspiraciones que hay en tu mente para que los sueños se puedan cumplir. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada. También nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos. Yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad, de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno, tanto para ti como para los demás. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.